Los engranajes son dispositivos que transfieren movimiento desde una fuente de origen hasta un lugar de destino. Funcionan en contacto directo uno con otro. Dos engranajes contiguos siempre giran en sentidos opuestos. Esta transferencia de movimiento también puede lograrse con ruedas unidas por correas y con ruedas dentadas unidas por cadenas. A diferencia de los engranajes, las ruedas unidas por cadenas o correas están separadas y siempre giran en el mismo sentido. Cuando el engranaje que produce el movimiento tiene un diámetro menor que aquel al que se transfiere el movimiento, la velocidad de rotación de este último es menor, pero el torque o fuerza transmitida a su eje es mayor. En forma inversa, si el engranaje que produce la rotación tiene un diámetro mayor que el engranaje al que se transfiere el movimiento, este último girará a más revoluciones por minuto, pero su eje transmitirá una fuerza menor. Así, con distintas combinaciones de engranajes, correas o cadenas y ruedas, es posible cambiar la dirección, el sentido, la velocidad y la fuerza de un aparato que gira. Existen diversos tipos de engranajes. Los más simples se engranan en un mismo plano y transfieren movimiento entre dos ejes paralelos. Siempre giran en sentido contrario. En los sistemas de piñón y cremallera, un engranaje común se acopla con una barra dentada. Así, se consigue un dispositivo que transforma un giro en movimiento lineal y viceversa. Otro sistema de engrane está constituido por el conjunto que forman una rueda dentada y un eje con hilo llamado tornillo sin fin. Estas piezas van montadas formando un ángulo recto una con otra. En este arreglo, el tornillo sin fin puede hacer girar la rueda dentada, pero desde la rueda dentada no se puede hacer girar el eje. Por último, existen los llamados engranajes cónicos, también conocidos como de piñón y corona. En este sistema, el ángulo de los engranajes permite cambiar el ángulo de rotación de los ejes.